Pero bueno, es parte de la información que se está generando. Vamos a cambiar rotundamente, por favor, de tema, porque hay una noticia positiva para el Estado boliviano y tenemos que hablar de un arbitraje internacional. El otro día teníamos ya una noticia positiva y hoy es otra. Escuche bien, por favor, está con nosotros el doctor Ernesto Rosell. Él es subprocurador de defensa legal del Estado. Bienvenido, subprocurador. Un placer tenerlo acá en Todo a Pulmón. De igual manera, Priscila, muchas gracias por la invitación. Contentos de estar acá, de poder informar una buena noticia a la opinión pública. A ver, cuéntenos, por favor, porque Bolivia ha ganado un arbitraje internacional. Así es, y estos arbitrajes son complejos. Estamos hablando de normativa que no es la nacional, de árbitros de diferentes nacionalidades que no conocen la realidad del país, no conocen la idiosincrasia del país, no conocen la norma del país hasta que realmente tienen que conocerla a partir de los argumentos que presentan las partes. Acá un tema complejo, la reversión de unas concesiones por parte del Estado, porque la empresa en su momento no supo manejar bien sus relaciones sociales con las comunidades, no garantizó el bienestar social, no garantizó algunos aspectos muy importantes para las comunidades, que tienen muchas expectativas, esperanzas de desarrollarse a partir de un proyecto minero. ¿De qué concesión estamos hablando? Estamos hablando de la concesión de Malcucota, del cerro Malcucota. ¿Ya? Entonces, esto derivó en la reversión de la concesión. Correcto, pero en el marco de la normativa correcta, la normativa precisa. Pese a eso, pese a esta normativa, se le ofreció a la empresa, a partir de una evaluación hecha por Comibol, un monto en su momento para decirle que se respetaba la inversión que había hecho, se respetaba que haya trabajado hasta ese momento, pero que el Estado tenía que garantizar el bienestar social. No aceptaron en esa ocasión, interpusieron el 2014 un arbitraje internacional de inversiones. La pretensión de la empresa era de 385.7 millones, entonces un monto muy alto, como usted puede ver. La cifra es inmensa. La justificaban, decían que ellos tenían derecho a esa cantidad. Y obviamente el Estado interpuso una defensa responsable. Estamos hablando que se conformó un equipo a partir del 2014 a la cabeza del ex procurador, el ahora ministro de Justicia, Héctor Arce Saconeta, que verificó estos temas, generó una estrategia de defensa y ahora estamos viendo los réditos de esto. Estamos hablando de la empresa South American Silver. Así es, South American Silver es una empresa canadiense que por estos temas del arbitraje internacional se agarró de un tratado bilateral de inversiones del Reino Unido, Irlanda, que protegía las Islas Bermuda, y con esas Islas Bermuda, porque había una agencia o tenían otra oficina allá, interpusieron el TBI que más se ajustaba a sus necesidades. A sus intereses. Así es. Bueno, así es. A raíz entonces de la defensa legal del Estado es que se logra comprobar que Bolivia no tenía que pagarle ese monto. Así es. En el marco de esas responsabilidades y de ese respeto, Bolivia interpone algunos aspectos de defensa. ¿Qué dice Bolivia, por ejemplo? A ver. Después de los argumentos de defensa, el tribunal argumenta lo siguiente. En el presente caso, el tribunal encontró probado que la decisión soberana del Estado de expropiar las concesiones mineras obedeció a la existencia de un conflicto social grave y prolongado que se originó en el proyecto. Es decir, el tribunal encontró que la expropiación cumplió con la causa de utilidad pública y beneficio social establecida por el artículo 5 del tratado. Para empezar, entonces dice, sí hubo un problema. Hubo un problema que la empresa no supo controlar y se tenían que proteger intereses más altos que solamente lo comercial. Por ejemplo, la vida, el medio ambiente, el bienestar de la comunidad. Y por su parte dice, en base a todo ese análisis que hicimos como tribunal, con base en lo anterior, no es posible considerar que la demandada, es decir, el Estado, hubiese sido vencida en relación con el fondo de la compensación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Hay una pretensión de 385 millones de dólares. Hay una evaluación por parte del Estado que se constituye en su oferta en su momento. Y el tribunal termina laudando con el mismo monto que Bolivia ofreció.
O sea, además de que no tenemos que pagar el monto que ellos querían, también se determina el monto que Bolivia quería reconocer por la inversión que había hecho esta empresa canadiense. Por supuesto. ¿Cuál es el monto? Son 18 millones de dólares. Ya. Que, ¿qué diferencia a los 300 y más que ellos querían? Por supuesto. Y en ese marco de respeto a la norma nacional e internacional, uh-huh, la evaluación determina eso. Si la empresa invirtió, si la empresa trajo maquinaria, si la empresa hizo algún aporte, obviamente la evaluación va a salir positiva con un monto. Uh-huh. Pero para la empresa no eran esas sus expectativas. En ese marco, ¿qué dijo la defensa en su momento y qué determinó el tribunal? El tribunal determinó lo siguiente: declarar que la demandada no violó su obligación de otorgar un trato justo y equitativo a la inversión. Es decir, Bolivia cumplió con el inversor otorgándole un trato justo y equitativo. Declarar que la demandada no violó su obligación de brindar plena protección y seguridad a la inversión. Es decir, que Bolivia brindó protección y seguridad a esta inversión. Declarar que la demandada no violó su obligación de no adoptar medidas arbitrarias y discriminadoras que obstaculicen el uso y disfrute de esta inversión. Declarar que la demandada no violó su obligación de no proveer un trato menos favorable a las inversiones de South American Silver que a sus propios inversionistas. Y finalmente, ordenar que la demandante, es decir, la empresa, asuma el 65% del monto de las costas del arbitraje señalado en el párrafo 927 de este laudo y la demandada solamente el 35%. Es decir, hay un criterio de este tribunal de que Bolivia utilizó bien su marco jurídico, respetó las reglas del juego y ahora esto se ve después de una defensa efectiva del Estado. Ahora, ¿cuándo se haría efectivo el pago de los 18 millones? Esta ya es otra fase. Se tiene que conversar todavía, seguramente habrán conversaciones con la empresa porque estos 18 millones no son de inmediato pago. Hay que verificar qué es lo que hizo la empresa. ¿Hizo estudios? ¿Tiene algunos criterios? O sea, ¿podría recibir menos todavía? Sí, porque se tiene que hablar de las costas en las que incurrió el Estado para la defensa. Lo que dice ahí, ¿no? Correcto. Y al mismo tiempo decirle, señores, 18 millones de dólares vale lo que ustedes hicieron. Entonces, entréguenle a Bolivia lo que ustedes hicieron. ¿Para qué? Para que el Estado pueda asumir ya el reto de desarrollar la zona y generar el proyecto que se quería en su momento. ¿Cuánto tardará este proceso? Sería especular dar tiempos fijos. Estamos hablando de que desde el inicio del arbitraje hasta la fecha pasaron 4 años. Sí. El laudo llegó hoy día 22 de noviembre y este arbitraje se inició en 2014. Entonces, los tiempos son relativos, pero sin duda la noticia y la fuerza que da esta defensa hacen que el Estado encare lo que se viene ya con mucho más confianza. Ahora, en relación a todo lo que está pasando con la defensa del Estado, ¿cuántos procesos de arbitraje tiene Bolivia en este momento? A la fecha estamos manejando 3 procesos de arbitraje. Estamos en un caso minero, un caso de fondos de pensiones y otro caso de minero de otra índole. Ahora, dentro del trabajo también que hace la Procuraduría, por ejemplo, el caso de Rebeca Delgado, ¿cómo se está manejando? Son aspectos ya de otra área. Eso lo maneja el Sistema Universal de Derechos Humanos. Otra área de la Procuraduría. Correcto. Correcto, que se encarga de la tramitación de litigios en el marco de los derechos humanos. ¿Usted no tiene detalles sobre eso? A la fecha no, en este momento no y sería especular. Claro, uh-huh. Entiendo. ¿Los otros procesos en qué etapa están? Es la etapa inicial. Los 3 procesos están en una primera fase. El tema de Glencore, recién se entregaron los primeros escritos. Uh-huh. En el otro caso minero, recién se constituyó el tribunal. Uh-huh. Y en el tercer caso, recién se está haciendo la composición del tribunal y de los árbitros para cada parte. ¿El primero me dice qué es? El caso Glencore. Minero. Yeah. El caso Orlandini, unas concesiones mineras en litigio. Y el caso de los fondos de pensiones. De los fondos de pensiones. Así es. Bueno, una agenda marcada todavía entonces de la defensa del Estado. Esto es una buena noticia para los bolivianos porque se ha establecido que no vamos a pagar la cifra que quería esta empresa y que se ha cumplido la norma, según el laudo arbitral. Sí, definitivamente es una buena noticia. Hay que empezar a digerir estos temas. A veces es difícil creerse que hay una buena noticia en este ámbito. Nos cuesta y la analizamos. ¿No? Exacto. Porque es complicado. Así es. Pero creo que eso nos marca ciertas cosas. Un proceso de nacionalización que viene siendo bien llevado y al mismo tiempo tiene una instancia de defensa de ese proceso.
por una parte, y luego una imagen del Estado que respeta la norma nacional, que respeta la norma internacional y que con responsabilidad logra esta defensa efectiva en determinados temas. Le agradezco mucho, su procurador, por haber estado con nosotros. Un placer.